Buenas, Sebas. Bienvenido. Hola, Diego. Buenas. Ah, bueno. Ah, bueno, y regreso a lo grande. Bienvenido a Reza por estar. Qué grande. Se ha vuelto a suscribir durante un mes. Increíble. Ahora sentimos, ni siquiera avisas del directo por Discord y no veas cómo venís ahora. Literalmente quiste. Literalmente quiste. Pinche migraña que compartes esos dólares. El que trabaja se lo gana, chicos. Qué grande. Sebas, dime una estipulación y una arena. Que te guste. ¿Qué es el primero que has llegado? ¿Cómo que hola gordo? What the fuck? ¿A qué viene eso? Vale. Aena NXT 2.0. No, se lo dije a Sebas. Es mejor te voy. Es mejor, te voy a dar un regalo por tu cumpleaños, Janita. Mañana es mi cumpleaños, hoy no es todavía. Es mañana. Con esa. Ah, seguro que es una broma. Mejor no digo. No te voy a responder, Panchito. Seguro que me vas a trolear de alguna forma. No voy a responder. Seguro que es una troleada. Puede ser mañana. Ah. Vale. ¿Sale la categoría del juego? Sale. Parece que sale. Con esas. No. Dejarme de torear. No voy a responder a nada como sigáis así. Dejadme de trolear. No troleéis. No seáis malos. Hay que ser buena persona, buena gente. Buena people. Vale, ¿yo por qué? ¿What? Espérate. Ahora sí, lo puse. Ah, no le he puesto, no. Calla. Feliz San Valentín, Jonas. Si no tengo novia. San Solterín. Yo sé, bro. San Solterín. San Luchitas. Vale, espérate. Ahora empezamos. Un momento, estoy mirando esto. Vale, ya está, ¿no? No, la curva es un streamer de fútbol. Busca la edición todo el tiempo, guarda esa foto. ¿What? La cobra, ¿ve? Pero es famoso. A ver. La cobra streamer. La cobra streamer. Ah, sí, ¿verdad? Mira, ahora de fútbol, ¿sí? YouTuber argentino es. Siempre te digo, no. De Red Superstar tiene 2250 puntos. ¿Otra película, Jonah? Ni hora ni nada, ¿eh? Escorpión. Así no, ¿eh? Escorpión, así no. Digo, está durmiendo. Ah. 1640 puntos. Yo voy a llevar a cenar a mi esposa el mejor restaurante de Canadá por el 14 de febrero. Ojo, pues disfruta de Reza por estar. Disfruta, tío. Que cenéis bien. Vuestra Mr. Juliona viene para ver Autopush. Efectivamente, hoy me autopusheo. Estás en el sitio adecuado. Buenas, Luisito. ¿Qué tal? Bienvenido.
El Twitch tiene 371K. ¿Qué? ¿Cómo que el Twitch? El streamer, querrás decir. Y Sebas tiene 310 puntos. ¿Cómo van todos con el 14 de febrero? Pues aquí, con el amor de mi vida. Efectivamente, las luchitas. Estamos celebrando San Valentín. En Twitch. Ah. Toca luchar. Sí. Vale, se escucha bien, ¿no? Vale, bienvenidos a un nuevo stream de W2K22 Mono Universo NXT episodio 149. Showmakers, los vais a ver en acción en este show. Vale, este ya me es de serie canadiense, ojo. O sea, te falta poco ya, meses. Pues esto para los putazos. Lo siento, pero no, bueno, no es 100% seguro, pero no sé si hoy voy a hacer Dark Match, ¿eh? Os lo confirmo cuando estemos en el último combate, pero no es 100% que haya hoy Dark Match, aviso. Yo estoy avisando, ¿eh? Estoy avisando por si acaso luego no os quejéis. Vale. Apuesta el 5K otra vez si tienes huevo. ¿Me estás desafiando? Luisito, ¿es un desafío? Vale, bueno, os ha acordado que me puse por YouTube, ¿vale? Que estamos a poco de los 100 seguidores, no de los 100K, obviamente, no soy bobo, ¿vale? Y de los, si no me equivoco, de los 70 en Twitter, no, perdón, 71 ya hemos hecho, ah, va. Si te desafío, rey del autopush. Cagaste, ahora apuesta, un momento. Bueno, y eso, ¿vale? Vamos con el primer combate. Os acordáis que tenéis una predi y el que no ha puesto es fan de Kuno, así que avisados quedan. Para un combate que se va a dar luego de este combate, vamos con este primer combate, el opener, ¿vale? Que se va a dar entre Kevin contra A-Kid. Obviamente vamos a manejar a Kevin para este primer combate, que es un seguidor del canal. Así que vamos a continuación. Espero ganar mi lucha el día de hoy. A ver. Hoy debuta el próximo ganador de la RAM y el próximo campeón universal. Bueno, Sebas, que acabas de debutar hace poco, tampoco. Bueno, vas a debutar hoy. Mejor dicho. Ahí entra Kevin, así es su entrada. A ver, ¿por quién ha puesto? ¿Por quién ha puesto? Venga, va. Voy a apostar por Kalisto. Confío en Kalisto. Hoy luce tiene entrar el demonio del cuerpo contra el rey del autobús, Jonas ZZ. Escorpión. No. No, hoy no. ¿Cómo que lucha titular? What? Anda bueno, ese me roba el entrada del muy pillo. XC. Mejor juego. Don Warriors, Sonic. Lo hagamos en la encuesta, Diego. Cuando acabe la previa. ¿Cómo que no, hijo de tu pinche madre? De gratis, ¿eh? De gratis. A ver, Escorpión. Y a todos los demás, para que os quede claro. ¿Vale? Que luego hay que gente quejándose. Lo digo 40.000 veces. Que hay unas normas. Que si no me respondéis a los mensajes, no vais a poder luchar lo que vosotros queráis. ¿Vale? Hay gente que me ha respondido y hay gente que no. La gente que no me ha respondido le meto en este combate que fue en la Predi, que es por el título hardcore. ¿Vale? Hay gente que no me ha respondido y le he avisado por Discord, así que no se queje. Que no me ha respondido ya no es mi problema, yo le he avisado. Yo he avisado uno por uno. Sebas me ha respondido. Céntimo me ha respondido. Anakin me ha respondido. Pollo me ha respondido. Hay gente que no me ha respondido. Hostia, Sector Gaming, ¿qué tal? Bienvenido, no te había visto. Buenas. ¿Cuándo me donas todo el oro que tienes? Es broma. ¿Qué tal, Sector Gaming? Dime el luchador, porfa. Aquí vengo para que no piensen que me volví a desaparecer. Luego te dicen el desaparecido. Yo te respondí otra vez. Sí, por eso digo que hay gente que se queja que no le meto en las luchas estas porque no le envío el mensaje. Y los mensajes se los envía a cada uno. Ya es otra cosa que no respondáis. John China. Venga, John China. Yo estoy respondiendo como otros.
No sé, no empecéis la pelea. Yo no, yo quería estar en NXT, pero de Superstar, me tienes que decir, tío. A ver, creo que voy a poner una cosa que para lo que sea del main roster canjeéis tipo una aparición si queréis estar en NXT, básicamente. O al menos avisarme un día antes de que haga el show. No me avises el mismo día. Jonas, no me llegó ningún mensaje. Escorpión, ¿quieres que te haga captura y te lo envíe? Escorpión, vete a tu Discord. Que te lo envía por privado. Y a ti, Luisito, también. ¿Os hago captura? Tengo que hacer captura para que me queráis. Iros a vuestro Discord, ahí os envío el mensaje. Yo, si queréis, os hago captura. Lo envío por eso del general. Si queréis, os hago captura. No soy peleen. Así que la gente que me ha respondido, bueno, no, gracias a lo de la captura, ya me acordé. Es que no le dije yo no que iba a pelear. Exacto, me tenéis que responder cuando os aviso, si ya lo sabéis. Si lo digo 40.000 veces en cada stream de 2K. Atención, gracias por su atención. Psycho Gaming, no da risa. Bueno, un poco sí. Si levantáis la voz al tiempo te ganas un timeout. Si yo lo único que pido es que respondáis a los mensajes, no pido nada más. Si queréis luchar, solo tenéis que responder a los mensajes. Con que me escribáis un hola o algo, con un A me sirve. Solo pido que respondáis, lo único. Porque hay gente, por ejemplo, como Gato o como esto, que están más desaparecidos que Titus O'Neil en WWE, que no responde. Entonces, obviamente, tengo que hacer eso. Porque yo quién sé quién va a aparecer para ver su lucha y quién no. Es que eso no lo puedo saber. En efecto, tiene razón. Yo no puedo ser adivino. Oye, yo tengo mis razones, por huevón. De gratis. A ti ni te hagas gracias, chiste del ciego, porque no ves las gracias. No da risa. Terminó de responder que sí. Bueno, para la próxima ya sabéis, chicos. Lo siento, o sea, es lo que hay. Siempre lo digo, así son las normas. Solo te digo, ya no, mañana será una suscripción y por eso es lo que recibí en este regalo. ¿Cómo? Mañana, como es mi cumpleaños, tengo pensado. No sé qué subir. Mañana no sé qué subir. O sea, luchitas no, no sé si va a haber. O sea, modo universo sí que os aseguro que no, mañana. Por eso lo he hecho hoy. Escucha, si quieres alguien difícil para hacer geo, si no tienes el humo tan roto como. A ver, es que tiene que ser buen chiste, Sector Gaming. Mira el Discord. A ver. Vale, que mira el que. A mí no me has llegado, no me has enviado nada. Que miren qué exactamente. Escorpión. Vale, entonces es cosa de Discord, Escorpión. Acabo de ver la captura. Es cosa de Discord. Mira, si quieres yo te hago captura que te envíe el mensaje. Te lo envía ayer a la misma hora que a los demás. Si quieres te envío la captura, yo también. Si quieres te la envío. Te lo juro. Lo envío los mensajes a todos. Vale. Otra cosa que Discord. Bueno, en fin. ¿En serio me vas a hacerte capturar? Espérate que termine el combate. ¿Como chiste del Dr. Peralta? No. Mañana es SmackDown. No, SmackDown es el viernes. Hola, Panchito. Bienvenido otra vez. Mañana también es mi cumple. Uhum. Diego, no da risa. Es que sí.
Me he ido a ver el resumen de... Ah. Aparece John Cena. Ok, está. ¿Sabes por qué no puedo coger el cabello? La chica me... Bro, qué raro, porque nunca me falla disco cuando yo no me mando mensaje. Sí, o sea, me... Ahí... O a borrar el mensaje. Escorpión, has podido borrar el mensaje también, ¿eh? No sé, ¿eh? No sé, no sé. Yo sí que es... Luego de este combate te envío captura. Yo te envío un mensaje. Te lo juro. Mentira, ojalá. ¿Por qué tiene cáncer? Gana Kevin de Roto. Bueno, no le he dicho, pero aquí no hay nada en juego, por si acaso creéis que aquí hay... Vaya. Pido perdón. Ahora sí, sigamos con la lucha, perdón. Que me estaban hablando. Porque tenía el micro muteado. Ah, está bien. No pienso perder, soy muy competitivo. No pierdo ni en el parchís, imagínate. Me voy, ya tengo que hacer algo por el día de San Valentín, nos vemos. Ah, bueno, escorpión. Dale, cuídate, tío. Nos vemos. No te enfades, ¿eh? No te enfades, tío. Y ahora para la próxima. Pero yo te envío el mensaje. Luego te envío la captura, si quieres. Yo te envío el mensaje. Y ahí puedes ver ahora, además. Que te envío el mensaje. Le envío el mensaje a todos a la misma hora. Así que es cosa de Discord. Mía no es. Bueno, Dios, tengo trabajo. Ah. Dale, cuídate, Efecto Gaming. Vale, ¿qué finisher tiene? Dime que no tiene la lanza. O sea, ¿tiene dos lanzas? Efectivamente tiene dos lanzas. Bueno, pues vamos a acabar esto. A ver, ahí sí tienes un espejo, ahí te ves. De gratis. En vez de estar con los amigos sin vergüenza, campeón. Exacto. Uno, dos y tres. Kevin ganador. Regresé. Buenas sentimos. Adiós, perdona. Pero yo no. Cinemática. Vale. Me parece muy mal que la gente que no haya apostado en la previa sea fan de Kuno. Y no quiero decir nombres, pero hay uno que empieza por D y hay otro que empieza por C y hay uno que se acaba de ella ahora. No quiero dar nombres, pero ahí me demuestra la gente que son fan de Kuno. Solo he dado pistas. Tengo trabajo, no voy a aparecer todo el año. Otro Bruno Díaz. Ya aposté. Sí, tú has apostado. Yo digo a la gente que no ha apostado, que no sale con el numerito. Y no quiero dar pistas, pero... Por eso trabajo de noche. Ya aposté. Ahí está, ¿ves, Diego? Muy bien, no costaba. Vale, ahí veo a gente ahí todavía fan de Kuno ahí. Uno que empieza por C. Pero bueno, no voy a decir nombres. Bueno, vamos con el segundo combate que bajo la CPU, ¿vale? Ahí está, vale, bien sentimos. Ahora, ahí te vi. Bueno, hay uno que se acaba de ir, que ese sí que es fan de Kuno, y empieza por E. Además es mi día libre. Ojo, yo culpable. No, ¿cómo?
De cariñosa a la noche. Nada, de Raza Superstar no, no es así. Yo le conozco, él no es así. Venga, va, vamos con el segundo combate entre Arexo, Gato, Kalisto, Luis Crazy, Demon Scorpion, Sky el Campeón, The Compactor, el Killer, Giovanni, Cool James. En este combate por título, Hardcore Combate Royal Rumble Match de 10 participantes. Y el quien gane, obviamente, se convierte en campeón hardcore, ¿vale? Esta es la gente que no me ha respondido, así que no os quejéis, ¿vale? Obviamente Sky es el único, o sea, Sky sí me respondió, ¿vale? Porque obviamente él era el campeón. Hola Lautaro, ¿qué tal? Bienvenido, buenas. No, no, no sé quién es la cobra. Hola Alex, bienvenido, buenas también. Mucho texto. Por eso estaré con mi hija y esposa. Ah, pues dale, de gracias por estar. Disfruto al máximo. Estoy en stream, venga a saludar. Ah, dale, Alex. Si puedo, te hago raid, ¿vale? Bueno, no sé si seguirás en directo cuando termine. ¿Sabe quién es Dao? A ver, ¿quién es Dao? Qué lindo el Miguel usando su peluca mágica que se recupera. Bro, ¿cómo? Uy, son muchos. Mañana lucho. Mañana es mi cumpleaños, Lautaro. Así que... ¿Qué? Eres de IDW, ¿no? Es el jueves, Lautaro. El juego es AEW. Mañana no sé qué hacer por mi cumpleaños, pero ya veré lo que hago. Cuidando su esquina. Búscalo. Es buenísimo. Luego lo veo. Luego lo veo. Tiene 900k. Ah. Hostia, es verdad, las músicas. Nadie me avisa de las músicas, me acabo de acordar ahora, pero bueno. Las músicas. Vale, la pregunta es que quién va a salir primero, quién sale segundo. Bueno, los dos primeros son Alexo y Gato. Va a salir el número 3. Y el número 3 es Killer. Ahí está. Un momento, chicos, que no estoy leyendo el chat. No sé por qué no me deja. A ver. Es que Twitch va como va. Va como va. Hace stream de Fortnite, un juego de modo historia. ¿Para cuándo? ¿Para mañana? ¿Para mi cumpleaños? A Gato y Giovanni le haría modificaciones, pero muchas. Diego, tú eres el artista, Diego. Tú eres el que creas personajes. ¿Qué modificaciones le haría? Díselo, díselo, díselo. Yo no tengo blanco y dorado. ¿Blanco y dorado? Que no sé a qué te refieres. Dale, Cool James, sí. A mí ponerme la de T-Way. ¿Los luchadores de IW vais a tener Royal Rumble en modo universo? Los luchadores de IW vais a hacer tipo un Royal Rumble, pero no con los de WWE. Vale, va a ser uno diferente. Número 5, Luis Crazy. Vale, entra Cool James y ahora entra Luis Crazy. Le pondré unas mallas o calzón y muchas cosas. Diego crea, Diego es artista. ¿De ropa de qué color? ¿Negro, blanco o blanco? Blanco y dorado. Negro y blanco. ¿Tú puedes ganar? Número 6, The Compactor. De predeterminada ZZZ. Ok, nos vemos. ¿Pero para qué es eso? What the fuck? Pinche Scorpion ni siquiera puse la predi. Tremendo fan de Kuno.
El único que la poseerá Freddy. Y va a entrar el número 6, ¿no? No, espérate, 7, 7. Y es Giovanni, ahí está. Giovanni me pareció verlo por aquí. O soy yo. Ah, no, no, Giovanni no. ¿Quién ha sido eliminado? Aquí, ¿quién ha sido eliminado? Gente, no lo he visto. Vale. No sé quién ha sido eliminado, pero. Cuidado que Alex se va a intentar eliminar a Gato. Te digo que solo se pasan por sus leches y el Oscar. Sí, algunos sí. Gato acaba de ser eliminado por Alexo. Y número 8 de Demon Scorpion. Vamos, que quiero ganar hoy. Vamos a ver. Cuidado que Demon Scorpion y Luis Crisis están en el mismo combate, están en el mismo cuadrilátero, solo digo, ¿eh? De momento tenemos a 6 en la lucha. Bueno, en el cuadrilátero quedan 2 por salir, me parece. Y tenemos de momento a Alexo, a Cool James, a Luis Crisis, a The Compactor, a Giovanni, a Demon Scorpion. Pregunta. A ver cuál. 1470 puntos tiene Panchito. Y el número 9 es Kalisto. El mexicano. El que ha apostado. ¿De qué sirve esta lucha? Oye, yo cuando lo digo, no sé a quién se lo digo. Se lo digo a mi abuela, creo. Cuando se lo digo. Lo he dicho. Luis Chris acaba de ser eliminado por The Compactor. Y The Compactor también se va a eliminar por Giovanni. Ya es como quién se va a devolver. ¿Quién se va a devolver? A ver, Scorpion, respondiendo a tu pregunta, mira, el número 10 es Sky, acaba de salir. Va, y respondiendo a la pregunta de Panchito, en juego está el título Hardcore, ¿vale? Que el título Hardcore ya lo sabéis, que se defiende en cada marca, tanto en el SmackDown como en NXT, como en la marca roja, ¿vale? Es como si fuese el título 24-7, solo que se defiende en cada marca, ¿vale? Eso está en juego. Oh, Demon Scorpion eliminado. No me fijo por quién, pero el Scorpion, obviamente. Sky. Uy. Vale, pues vamos a terminar a Predi. Y suertes a esas 10 personas que han apostado, ¿eh? Increíble. Increíble. 10 personas. Cuidado que Alexa se puede eliminar por Cool James. A ver. Copiar. Oh, Giovanni acaba de ser eliminado por Kalisto. Diego, porfa, la próxima vez que sugieras encuestas, si puedes poner las comas, porque hay algunos juegos que no sé cuáles son, y lo pones todo junto básicamente, y no entiendo ningún carajo. O sea, para la próxima. ¿Quién está ahí se eliminaba? Alexo. Ah, encima se buguea. Ah, vale. Call of Duty, ¿cuál habías dicho? Ah, bueno, espera. Bueno, Call of Duty has puesto solo. ¿No? Kalisto eliminado. Solo nos queda Cool James y Sky. No me gustan las comas. Ah. ¿Quién ganará el título Hardcore? ¿Retendrá Sky? ¿O tendremos un nuevo campeón Cool James?
to the midsection. Sunset flip. He's begging him to get up. Y tú has puesto más de 5 opciones, como si te pudiesen poner más de 5 en una cuesta, pero es como que alguien se corre. Te corrija. Paul Mini Kane. Hola, Kienobar. Bienvenido. Vale, vamos, enano. ¿Qué tal te vas? Bien, bien. ¿Y tú? Ya te he visto esta mañana. ¿Cómo andamos? Vale, ahí tenéis la encuesta que ha sugerido Diego. Para vosotros, ¿cuál es el mejor juego de las 5 opciones? Tenéis el... No sé si se pronuncia Doom o Dom. Corregirme ahí por el chat. Tenéis de segunda opción el Mario Bros. Sonic. La tercera opción es el Mortal Kombat. La cuarta opción es el Call of Duty. Me imagino que cualquiera porque no es específico, digo. Y la última es el Gears of War. Sky retuvo el título. Ahí está. Ahí está. Sky es y sigue siendo el campeón hardcore. Nadie aposta por Sky, así que os devuelvo los puntos que habéis apostado. Así que os salváis, mira. Pero Sonic es un juego de Sega. Ah. Si es que no pones comas, digo. Yo qué sé. Doom, ¿cuál? ¿Eternal War 3? Cualquiera, porque no es que Diego no ha especificado. Cualquiera. Aquí preparando el directo. Ojo, vas a hacer directo. Toda la saga. Así es. Vale, vamos con el tercer combate. Y como veis, tenemos al Shawn Michaels, que ya sabéis que es de NXT. ¡Ojo, de UFC 4! ¡Ojo! Yo antes le daba mucha caña de UFC 4. Luego me aburrí y lo dejé de jugar, básicamente. Me jugué en modo carrera. Te recomiendo que eso está guapo. ¿Cuándo es mi lucha, TJ Yona? Más adelante, céntimos. Aún no. Estamos en la tercera. Vamos con el combate entre Shawn Michaels contra Cameron Grimes. El que gane se enfrentará al campeón norteamericano en el evento de NXT, ¿vale? Así que vamos con esta tercera lucha. Obviamente vamos a manejar a Shawn Michaels. Y vamos a darle. Si me pudiese dejar la música. ¡No! ¡Qué cagada! Shawn Michaels es de NXT. Esa es su entrada. ¡Qué buena! Yo vi un clip que te mandaron a mi miedo una hostia llena. Sí, sí. Ese clip es buenísimo. Lo creo Bruno Díaz, creo. Nos vamos. Que voy a hacer directo. Venga, cuídate. Y no ver. Si eso te hago Ray, si puedo luego. Vale, bro. Vale. Venga, que juega a Ray. Hostia, es verdad, de Red Superstar. Pero es que no me lo has dicho. ¿A quién querías que le hiciera a Ray? ¿O me lo has dicho? Sí, no me había acordado que había canjeado lo de esto de a Ray. Pero no me lo dijo, ¿no? ¿A quién? No sé si Red Superstar sigue vivo por aquí. Si me puedes decir a quién se lo quieres hacer. O me lo dices al final, como veas. Diego de... Ah, bueno. Pinche glorioso, bienvenido, ¿eh? Ni hora ni nada, ¿eh? Mal educado. Este glorioso. Vayan a... Duerman a glorioso. Dijo a Alex God. ¿A Alex God dijo? A ver. Espérate, a ver si lo puedo ver.
Ah, sí, sí, es verdad, Alex. Vale, vale, pues era Alex. Important it is to go into the new year with momentum on your side. También lo hago eso. No, no, que va, que va. No, no, que va, no, no, no hace falta darle van ni nada. Vale, chicos, tengo un problema. Tengo un problema. Y... qué buena. No sé si voy a poder hacer todos los combates. Si ya dije que no sé si voy a poder hacer el match, hoy confirmo que no voy a hacer el match, pero no sé si apenas voy a hacer los 9 combates que hay. Porque es que además el stream lo he hecho un poco más tarde, que lo tenía. Tenía que haberlo hecho antes. Ahí está Alex. Vale, ok, luego se lo hago. Cuando termine. Seguramente puede que me vaya antes de los 9 combates, ¿eh? Pero obviamente los combates que queden lo haremos en otro stream. Vale. Intentaremos avanzar lo máximo posible ahora. Bueno, ya está, ¿no? Toma. Boom. Es que, ¿sabéis lo que pasa? O mañana mi cumpleaños. Bueno, es que hoy es, además es el cumpleaños de mi primo. Y seguramente tengo que ir. Aquí son las 7 de la tarde, básicamente. Por eso lo digo. Tenía que haberlo hecho un poquito antes el directo. O sea que es culpa mía. Pero bueno, si no puedo hacer todo hoy, lo haré. O más tarde. Bueno, no sé, ya veré. Ahí os aviso, seguro. Pero hoy todo no lo voy a hacer, ¿eh? Me parece que va a ser imposible. Te va con las cariñosas y no nos quiere invitar. Diego, por favor, no digas tonterías, ¿eh? Se va con el Bruno Díaz. Por favor. Vale, ¿cuál es el momento? Ah, bueno, tiene este y... vaya. Pues me he comido todo el suelo. Ah. Este lo tiene Derek Alexander, me parece, el movimiento este. De Cameron Grimes. Un follow por no invitar. De gratis. Dejar. Mañana que puedo subir por mi cumpleaños. Fortnite. ¿O qué decís? Bromita. Toma. Fornite. For sure this thing was wrapped up. Well, stay in your seat. Looks like we've got a ways to go yet. ¿El hecho el finisher y la que le acabo de levantar o el hecho el pin? Joder tú. Estoy más en otra cosa que no vea. Apex. No, Apex no. Yo veo un Fornite. Un Fornite. Ah, está bien, Alfred. Ah, vale. Y me manda a mimir, básicamente. Fort con seguidores.
Lo malo va a ser ahora. Pero bueno, ya veré. Seguramente lo haga eso. Y vole. Ah, bueno, tiene un momento personal de skin. Desde las alturas. Ya está. Se acabó. Y vamos a hacer nuestro finisher. Para acabar con esto. Ganó Call of Duty, mira. A mimir. Uno, dos y tres. El ganador y nuevo contendiente al NXT North American Champion es el gran Shawn Michaels. O lo que te sacas de los... No, un Ford. Un Fornite. Había pensado en eso ya. No, todavía no luchas. Ah, no, pensaba que era la misma persona. Seba, no luchaste todavía, ¿qué va? Yo, pero Rowe tampoco, no luchaste. Y no sé si voy a hacer todos los combates hoy. Ya peleo. Diego, no seas como los otros. Vale, vamos con la siguiente lucha. No sé si voy a poder hacer todos los combates hoy. ¿Vale? Si no, lo haré luego. O sea, esta será la parte 1 y luego haré la parte 2. Bueno, vamos con el combate que va a jugar ese pregunte. Alex contra Christian, ¿vale? Si gana Alex, será el nuevo contendiente al NXT North American Championship. Pero si gana Christian, Alex no lo tendrá. Christian ya está clasificado por esa oportunidad, pero Alex no. Si Alex le gana a Christian, pues se clasifica a Alex, básicamente. Si gana a Christian, pues no. Es así de fácil. Así que vamos con este combate. Vamos con el cuarto combate de este show de NXT. Combate que va a jugar a CPU entre Alex contra Christian a continuación. Si gana Christian, me corto los huevos. De gratis. Gana Alex con la Claymore. Veremos. Si tan claro lo tenéis, pues ya está. Podéis seguir apostando a play. Apueste. Apuesten, chicos, apuesten. ¿Quién crees que va a ganar? El que no apueste es fan de Kuno. Listo, grande. Vamos a Axel. ¿Cómo que Axel? Es Alex. Y vamos con la entrada de Christian. Ojalá que pases bien tu pinche cumpleaños. Es mañana, Gabriel, pero gracias. Pinche Gabriel.
Al menos apuéstame la Predi. Pide, pide, pide. A menos apuesta la Predi, no seas fan de Kuno. Vale, empieza la lucha. Suerte a esas 6 personas que han apostado. Veremos lo que sucede. Ojalá pase bien tu cumpleaños, te la pases con las cariñosas. Invitas, Diego, me invitas a las cariñosas. Ya lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Comparta. Oh, sumisión de Alex. Vale. Z. Tú sí que eres Z. Vale, voten. ¿A quién quieres que manejemos para un combate que sepamos adelante? Entre Nikita Lange contra Last Legend. Vosotros votáis. ¿A quién queréis? Hoy hago directo face. ¡Ojo! ¿Se viene? Hablamos universo en el W2K23. Se vas. La pregunta que me acabas de hacer me ofende. Obviamente. Obviamente hablamos universo en el W2K23. Esa pregunta ofende. Es broma, se va. Tranqui. Caca. Obviamente hablamos de universo. Esta pregunta es inútil. Esa pregunta es tremendo insulto a la lucha libre. Tremendo insulto a este canal. Como diría Warge, es un insulto total al wrestling. O sea, pregunto si darás tú. Sí, sí, se va, sí, obviamente. Aquí habrá serie de Moon Universo. Y como decía, habrá regalos en Navidad. Exacto, Diego. Es que... es obvio. Y obviamente no, no habrá regalos en Navidad. Ojo, Alex. Ojo, Alex. Preparando la Claymore. Claymore. 1, 2. Uy, casi. Para fijar que materia posicionada después de una hora de barato de escribir que no estén fijados. ¿Qué? ¿Para qué haces? ¿Para qué haces un copy pega? Bueno, ya no pregunto. Sí, Sebas, aquí desde 2K19 siempre hemos hecho Moon Universo. Bueno, quitando el 2K21, que nunca compré ese juego porque me pareció tremenda basura. Aún la última vez, mi tío me regaló una tan... ¿Bro? Bienvenido al portapapeles de Yoga. Todo texto que copies se guarda aquí. Gabriel, como sigas haciendo eso, te quito el mod. ¡Oh! ¡Sumisión de Christian! ¡Sumisión de Christian Alex! ¡Sí salió Alex! Vale, chicos, un momento. Vale, chicos, he vuelto. Buena. Vamos a ver. Lo siento, pero este va a ser el último combate de este stream cortito, ¿vale? En una hora
básicamente haré otro stream terminando los combates que quedan, ¿vale? O bueno, ya diré un poquito más tarde, ¿vale? Porque me tengo que ir a un cumpleaños. Vale. Llegaré el punto a trabajar. Así que no os preocupéis que vais a luchar, pero no en ese stream, ¿vale? Porque este es el último combate que vamos a hacer en este stream. Luego haré los combates que queden en el otro stream. Te dije. Primo. Dos. Ahí está. Alex se convierte en nuevo contendiente al NXT North American Championship. Claymore de la nada. Ahí está Alex. Grande Alex, felicidades. Sí, ya se cumplió su primo. Sí. Y no es broma, es verdad. Qué grande Axel. Y dale con Axel. Te llenas si compras mañana. Buena bike, caca. Pero si ni siquiera he dicho adiós. Y sí, no, pero lo haré antes de que sea el día de mañana. Vale, no. Tampoco no tardaré mucho. Es verdad, los puntos. Sí, los puntos. Perdón. Vale, así que las cuatro personas que han apostado por Alex se han llevado unos puntitos. Ahí está. Felicidades, chicos. Vale, chicos. Ahora sí, me voy, ¿vale? Nos quedan 5 combates, ¿vale? De este show. Qué suerte que no me cortes el ojo. 5 combates que nos quedan, ¿vale? Quedaré luego. Así que estáos atentos por Discord, ¿vale? Porque ahí os avisaré, ¿vale? Así que nos vemos en un rato, ¿vale? Que yo me tengo que ir, ¿vale? Lo siento, chicos. Nos vemos luego, ¿vale? Chao. Bye. Hostia, es verdad. Mira, ya de paso... Es verdad, voy a hacer raid a Alex. Alex, si sigues en directo, te hago raid. ¿Vale? Aprovecho. Que me se había olvidado que te habían canjeado esto. Nos vemos, Sebas. En un rato os sigo con esto de los combates, ¿vale? Perdón que no lo haga hoy entero. Por una vez que no lo hago entero, no pasa nada. ¿Vale? Además, mañana es mi cumpleaños, así que... Joder, no me sale la frase. La palabra. Vale, Alex. Alex. Joder, ¿por qué no me dejas así copy y pega? Vale, bueno, así. Alex. ¿Qué putas es? Dale. Bro. Vale, chicos. Vayan ahí a apoyar a Alex. Decirle que venís de parte del TJ y una muerte. Y nos vemos, ¿vale, chicos? Nos vemos en un ratito por el canal, ¿vale? Luego seguimos con los combates que queden. Chao.